Hola a todos y bienvenidos a otro video. Hoy te voy a enseñar a preparar unas tortillas facilísimas que te van a sacar de un apuro y los ingredientes bastante económicos y fáciles de conseguir. 4 cucharadas de avena, 2 piezas de huevo y un puñito de espinacas. Bastante fácil el procedimiento. Vamos a hacer un puñito nuestras espinacas. Aquí agregaremos las 2 piezas de huevo y por último pondremos nuestra avena. Esto lo vamos a licuar muy bien. Sartén en la estufa a fuego medio bajo. Aquí tengo aceite de coco, tú puedes utilizar mantequilla o el de tu preferencia y vamos a engrasar nuestro sartén muy bien. Vamos a agregar parte de nuestra mezcla y lo que haremos será expandirla. Si sientes que le hace falta más, no hay problema, le agregamos más. Ya que pasó aproximadamente 1 minuto, vamos a voltear con mucho cuidado para cocinar del otro lado. Tú puedes ocupar tus tortillas como se te ocurra de la mejor manera. Yo quise hacerlas en quesadillas, le agregué un poco de queso manchego, ya que se derritió, ahora sí doblamos, retiramos y degustamos. Y así de fácil es hacer unas tortillas sin harina, sin maíz, y lo mejor de todo es que no se rompen. Mira, la quesadilla está bien hecha, el queso bien derretido junto con el bistec. Por eso te decía que tú las puedes rellenar de lo que más te guste. Si te gustó el video, por favor, ayúdame compartiéndolo en tus redes sociales. Suscríbete a mi canal Cocinando con Mando y nos vemos en otra deliciosa receta. Buen provecho si estás comiendo.